Edgar Morin la definió como la tercera cultura. Una cultura publicitada, seriada y consumida por los mismos canales comerciales que cualquier otro producto en una sociedad de masas. Pero cultura al fin y al cabo, con sus códigos, lenguajes y subculturas correspondientes. Hoy en Taxi recorremos las particularidades de esa subcultura, las tribus urbanas que buscan la diferencia dentro de la masificación. Juan Llorens. Vamos a Juan Llorens, adelante. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Surgieron como una respuesta a la sociedad de consumo que engulle todo producto cultural como una mercancía más. Mao, Che Guevara o Sartre se izaban como los gurús de una lucha juvenil contra la opresión cultural institucionalizada. Pero pronto llegaron las derrotas. Praga, Vietnam y mayo del 68 quedaron como el recuerdo de una utopía underground que apostó por un mundo diferente. Fueron las llamadas tribus urbanas las que se buscaban a sí mismas en un intento de huida de la dictadura de las modas. Muchas claudicaron ante el ritmo frenético del consumo masificado, pero otras aún resisten y son el reflejo del espejo en el que el hombre se ve en su infinita variedad. Época, pues bueno, predominaba mucho el estilo de la nueva ola. Fue la época en que Miguel Ríos pues saltó con Santa Lucía, ¿no? Y entonces fue un puntazo, ¿no? De hecho, también es cierto que empezaban a aparecer grupos así como los Skinheads y bueno, y toda la gente esta de música, digamos, como muy cañera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, habían varios estilos de música. ¿Tienes a este Elvis aquí? Sí, este es más gordo que el del anuncio. Yo a mí el pop rock era lo que más me gustaba. ¿Y cómo os llamabais vosotros? ¿Cómo os catalogabais? Bueno, empezábamos con un grupo que se llamaba Alambre, ¿no? Era un grupo así, en plan pop rock. Nos gustaban mucho los temas de Beatles. Había otro grupo como eran los Creedence, ¿no? Que ahora, por ejemplo, Rod Stewart ha hecho una versión de la canción ¿Has visto alguna vez la lluvia?, ¿no? Son ellos los viejos soldados del rock, los que han sobrevivido a la inclemencia del tiempo, de las modas y de los cambios sociales. Los rockers fueron la primera tribu urbana y de la que partió una nueva filosofía de vida. Ligados a la rebeldía juvenil que se manifestaba a través de ritmos musicales frenéticos, de los tatuajes y de las carreteras sin fin a lomos de una Triumph. A pesar de los años, el rock sigue agitando conciencias. I was driving, the brakes went out on my car. Almost killed me and Kathy the other night. You ought to meet a brother. Now there's a hood. Boy, he's so greasy he glides when he walks. He goes to the barbershop for oil change, not a haircut. Desde que nuestros padres nos decían córtate ese pelo y no salgas así por la calle. He buscado un trabajo. Ya con 13 años, algo así, pues ya te gusta el tema y pues, ¿qué implicas en esto? Hay mucha gente que empezó como nosotros y o están muertos, o se han salido totalmente del patio, o están con nosotros. No, en la cárcel también tenemos varios. Vi un libro que era de tribus urbanas y los rockers no estaban. Muy fuerte. ¿Sabes? Muy fuerte. Ahí hay, todo, sin embargo, no estaban, es la ¿no? primera tribu urbana. Es una de las primeras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Yo no creo que se extinguirá nunca porque el estilo atrae mucho. De hecho, todo, como todo es pendular. Vuelve, ¿no? Todas las cosas vuelven, pues vuelve. Y vuelve el estilo 50, los colorines. Aunque no sea todo en general, pero ves los coches con el estilo 50, los muebles tipo IKEA muchas veces son 50, 60, pues
O sea, que no creo que acabe. Los pilares básicos del rock and roll son el rock and roll. Dentro de ese mundo está el mundo, está unido al mundo de las motos y de los tatuajes. Es la cultura custom, una cultura rocker que se lleva desde antes del rock and roll casi. Es una cultura marginal. Pero no son tres pilares del rock and roll. ¿Cuáles son los tres pilares del rock and roll, José Ramón? Lo que quiere decir es que, son característicos, pero no privativos ni exclusivos. Están muy unidos, pero no consisten exactamente en eso. Lo que pasa es que ahora mismo el tema de que nosotros vivimos de jovencitos, que salíamos a la calle sin un puto duro, que pasábamos el fin de semana como podíamos, que nos buscábamos la vida, ese tema ya... Se ha muerto un poco. Los tiempos cambian. Ya antes no teníamos ordenador, ahora todos tienen ordenador. Ha evolucionado todo. Para conseguir discos, conseguir una chupa o conseguir unos zapatos de camuza, ¡puf! A Inglaterra. Aparte de tener un en casa discos de Elvis, de rock and roll en español, de los pantalones azules, los Milos, cosas así, ¿no? Y a raíz de ahí, pues te gusta, empiezas a tocar la guitarra, te gusta cantar, empiezas a juntarte con amigos, te crees que eres el único rockero y al único que le gusta rock and roll cuando eres un niño, ¿no? Luego te das cuenta que hay más gente y muchos entramos por ese cauce. Claro, hay otros porque les gusta la estética, que todo va un poco unido, ¿no? Pero bueno, yo, mi caso básicamente es por la música. La estética era, digamos, la que marcaba la época, es decir, nunca nos metimos, digamos, en pelos tintados, ni pendientes, ni piercings, ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que a la hora de salir al escenario, pues yo qué sé, pues algunas camisas, digamos, camisetas así, digamos, en plan deporte, ¿no? Y yo qué sé, y unos pantalones vaqueros bastante ajustados, sí, estaba... Era un estilo, digamos, un poco... ¿Como los Ramones? O... Sí, en ese estilo, más o menos. Los 80 era todo bastante más lo mismo. No había ahora, desde la irrupción de Internet en la escena, sí que ha servido para contagiarse de otras escenas europeas, particularmente la inglesa, la alemana y la holandesa, donde sí que han mantenido más las llamas de la tradición más 50. Entonces, sí que dependiendo del tipo de música o del tipo de grupos que practican una música que te gusta más, sí que te encasillas. En los años 50, por ejemplo, el que empezó a llevar un tupé exagerado era Elvis, dentro de lo que había, porque era el rey, ¿no? Era el tupé este con laca exagerado. Eso fue un movimiento ya en Inglaterra en los años 70, ¿no? Eso fue... al nacer el punk, pues el movimiento rocker pues también tenía que llevar una estética que llamara la atención y fuera más exagerada, ¿no? Entonces esos tupés crecieron un montón hasta mediados de los 90, que empezaron a reducirse, pero somos los mismos. Puños americanos, hot rods, coches transformados, motos transformadas, pin-ups, chicas fáciles, ¿sabes? Las bolas 8 porque iban a los billares, los palos de billar, las cartas, los dados, el juego, el alcohol... Lo que es ese es un mundo de la noche de aquella época. Mis hijos flipan cuando voy con la moto a recogerlos al colegio, pues están deseando. Pero bueno, yo es que como lo he visto y he vivido en este ambiente toda la vida, lo veo una cosa normal. El que no está en este ambiente... Soy Manolo. Montamos esto los dos pensando en tirar para adelante. Vivientes y no vivientes. No vivientes mejor, así mola más, es más. Las motos, más que un medio de transporte como puede ser un coche utilitario o un autobús, es una pasión. La gente que va en moto, en un determinado tipo de motos, o en todas, por decirlo de alguna manera, porque cada cual vive su pasión de una manera distinta, pues es disfrutar. O sea, cuando vas encima de tu moto, no hay nada más alrededor que tu moto, tú, la carretera y disfrutar de tu velocidad. El punto de rock and roll, en eso, en el disfrute en la velocidad, en el riesgo, quizá, la adrenalina. Rock and roll es adrenalina pura y dura. It's the best bike ever made, mate. I got a ton of fire about that the other day. Sí. Con that poxy air drive in there. Oh, yeah. Yeah. Yo, en mi caso, Rodolfo no, porque Rodolfo es un poco piratilla. ¿Qué? Pero en mi caso,
Pues yo salgo cuando puedo. Y me paso 2 semanas sin escuchar una canción de rock and roll y me vuelvo loco. Eso sí que es cierto, ¿ves? Y es que parece que te falte algo, porque es una cosa que has vivido desde que eras un crío. Si no hubiera sentimiento, esto hace años ya que se hubiese olvidado. Bueno, aquí hay una canción que en su día pues, fue seleccionada y fuimos a un concurso. Sí, este tema era una canción que se llama Conóceme. Y la formación, hombres, sencillos, ¿no? Sí, gente sencilla. Aquí ya le metimos al nombre de gente sencilla. Si te gusta el rock and roll, no hace falta que te expliquen nada. Y si no te gusta, cualquier explicación que te vayan a dar sobra. Pero en tu opinión, ¿seguir fiel a un estilo a pesar del paso de los años y vestir con tupé con 40 años, lo ves digno de reconocimiento? Bueno, la personalidad, la verdad es que la personalidad es muy importante y el que uno se identifique con un estilo determinado y lo lleve al día de hoy, pues la verdad es que para mí tiene mucho mérito. Para bailar rock and roll hay que estar empapado en alcohol. Una forma de vida, una frase célebre acuñada por el movimiento mod. Surgieron a finales de los años 50 en el sur de Inglaterra como unos jóvenes que rompían por completo tanto con la estética como con la música rock hasta entonces predominante. Las parkas, los trajes de mohair, las desert boots y las scooters son sus huellas de distinción, así como la pasión extrema por los ritmos negros, el soul, el rhythm blues y el modern jazz, de ahí su nombre. Las grandes metrópolis son su territorio y el tiempo y las modas un enemigo a batir. Un mod, claro, mi opinión, bueno, es una persona pues con una serie de inquietudes culturales a nivel musical, estético, una forma de vida. Un mod pues es un apasionado pues por los ritmos negros, el rhythm and blues, el soul, el jazz, el ska. Un apasionado pues por una forma de vestir, sobre todo pues lo que es la moda italiana de finales de los 50, principios de los 60. Y aparte de los punkies, ¿había por ejemplo moods o rockers en...? Sí, lo que pasa es que esos eran ya, digamos, sitios diferentes donde juntarse. Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, pues en el barrio del Carmen, por ejemplo, era un sitio donde habían bastantes pubs y entonces, pues bueno, pues allí pues sí, se juntaba bastante gente. Lo que pasa es que el barrio del Carmen era muy diverso y había gente de todo tipo, con lo cual igual a lo mejor podías encontrarte con un rocker que, yo qué sé, que te podías encontrar con un nuevo romántico, ¿no? Que fue un estilo que vino luego, después de la nueva ola, ya por los años 81, 82. No es un nostálgico de los 60, no es un yeyé, no es un amante de los años 60. Y muchas veces vemos en la prensa, pues, festivales y, pues, era pues eso, de nostálgicos, amantes de los Beatles. Todo eso, pues bueno, mala prensa, ¿no? La facilidad de un mod, yo creo, es esa inquietud, ¿no? Por buscar ese individualismo y saber desarrollarse y conseguir pues lo que quiere, ¿no? Pues desde la ropa, ir a las tiendas de ropa de segunda mano, por internet. Un buen mod tiene siempre un buen sastre, lo hace sus pantalones, sus camisas, sus trajes. A la hora de conseguir discos, pues patearse rastros, ir a casa de los padres de los amigos, internet, catálogos de vendedores de Estados Unidos. Siempre buscar pues esa joya, ese artículo, podríamos decir fetiche, ¿no? Pues que te hace diferente a los demás.
y que es lo que realmente pues a, te gusta. Well, I don't want to be the same as everybody else. That's why I'm a mod, see? I mean, you gotta be somebody, ain't ya? Or you might as well jump in the sea and drown. Todo mod ha de ser, ante todo, un apasionado por el, esos artistas negros de blues, de rhythm and blues. Estamos hablando pues de Slim Harpo, John Lee Hooker, Chuck Berry. Oi, will you leave that out, please? Do what? Don't sing all that old rubbish, eh? Aficionados a las interminables fiestas que acaban al amanecer, los mods buscan en el optimismo su fuente de la eterna juventud. A pesar del boom de los 60, nunca han sido un movimiento multitudinario y hoy aunan fuerzas con los que fueron sus rivales históricos, los rockers. Dicen que la música lo cura todo. Aparte de la tienda, también, pues, no sé, hacemos fiestas aquí, pinchamos a veces, organizamos fiestas fuera de la tienda, claro. Hacemos otro tipo de cosas y tal, porque, bueno, no solo de música vive el hombre, también hay que bailar. A nivel ropa, igual, si quieres, puedes ir a comprarte un Fred Perry al Corte Inglés y darte un paseo y ir con un polo que lleva todo el mundo, o puedes conseguir un Gavici original de los años 60 y llevarlo tú solo. Supongo que eso también pasa a nivel de los rockers, que a todo, pues, somos culturas pues que a diferencia de otras pues no somos muy gregarios, sino que nos gusta pues siempre llevar algo. Somos bastante individualistas en ese sentido. Estoy un día con mi madre viendo la tele y sale Miguel Ríos y me dice mi madre: "Hija, no sé cómo te puede gustar el rock and roll". Y digo: "Mamá, eso no es rock and roll". Coño, si los pantalones de cuero no notas ahí cómo te aprietan los huevos y te gusta, entonces no es rock and roll. Si estás deseando quitártelo, no es rock and roll. Música en vinilo, por supuesto. Y el CD no, no tenemos ni aparato para oírlo, ni lo queremos, ni nada. En todo caso, cassette, por supuesto. Se inventaron el CD para tirar todos el vinilo a la basura. Que guay, porque así no los pudimos comprar los demás. Entonces ahora ya, ya el CD no vale. Ahora es no sé qué, luego mañana qué, pasado tal, es todo para mover dinero. Tú vives a tu estilo, aunque estés en la década que estés, tú tienes tus cosas y te acoplas a lo que tienes, aunque estés en el 2007, y lo vives. Todos los días tienes tu música, tus amigos. Pues, te acabas dando cuenta, por ejemplo, minoritario, que... pero mucha gente hace lo mismo que tú. Su estilo, de su tribu y su estilo. ¿Tú te acuerdas de si por aquella época había roces entre lo que eran las tribus? Por ejemplo, entre rockers y mods, si había peleas... ¡Agresiones! Había... ¿Agresiones entre diferentes...? ¿Tribus? Sí. Sí, porque resulta que, bueno, que a lo mejor uno no veía bien lo que estaba haciendo el otro, ¿no? O uno menospreciaba, digamos, el gusto o el estilo del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... Pero ya te digo, eso va en función de las personas, ¿no? Entiendo que a una persona le puede gustar una cosa y a otra también. I don't give a monkey's arseholes about mods and rockers. And then they're all the same, aren't we? Hay una leyenda con los mods, pero eso fue a principios de los 60 en Inglaterra. Eran... ya ahí es donde se crearon las tribus urbanas realmente. Eso lo hacíamos nosotros de jovencitos, que nos dedicamos a cazar mods para robar las parcas suyas, ¿no? Igual que con los New Romantics, nos dedicamos a extorsionarnos. Si no querían que fuésemos a zumbarles, tenían que darnos pasta semanalmente. Y el que no pagaba, le cortábamos el flequillo, que es muy romántico cortar el flequillo. Yo no tengo flequillos en mi casa. La relación esa de tensión que había entre mods y rockers, hoy en día no existe. ¿O? No, eso es no. El que lo tenga en la mente es porque es un garulo, es porque no ha evolucionado.
El que tenga la mente, hay que matar a los mods, no, no tiene ni idea, porque si te vas al Ace Café, a la gran fiesta de los rockers en Inglaterra, al lado de las Triumph, de las Norton, de las DSA, están las Vespas, las Lambrettas, o sea, es todo. Porque al rocker le acaba gustando un poco la música de los mods y a los mods le acaban descubriendo cosas también con los rockers. Yo creo que hoy en día la mala fama la tiene la gente de traje y corbata. En aquella época, es decir, todo el mundo intentaba, pues no sé, tener, digamos, pues una vestimenta muy bonita, ¿no? Para que llamara la atención, ¿no? Una puesta en el escenario, ¿no? El establishment este de la moda, pues no es que estemos en contra de ello, es que simplemente estamos al margen. O sea, no predicamos con ello, o sea, no estamos ahí, estamos al margen, paralelos. Bueno, paralelos no, o sea, en dirección contraria, no a todos los niveles. Ellos se definen como los poetas de nuestro tiempo. Sus rimas, siempre personales, abarcan desde la política a las vivencias cotidianas de las calles de un barrio. Su música se funde con las pintadas y el breakdance en una cultura autodefinida como hip hop. Una cultura que, lejos de huir de la masificación, ha encontrado en las nuevas tecnologías el mejor aliado para seguir adelante. Y como en el resto de los casos, es la urbe el mejor territorio para cohabitar con las demás tribus. Andrés, ¿y los estilos que surgieron después y que hoy siguen vigentes como los góticos o incluso la música hip hop que nace a mediados de los 90, tú los sigues? ¿Estás al tanto de pues lo que ha salido? No, no estoy al tanto, pero entiendo que es una música, digamos, un tanto muy, muy personal, ¿no? Es decir, una música que a mí en concreto pues no me llama mucho la atención, aparte tampoco la sigo mucho. Días de agosto, aquellos maravillosos años. Estoy recopilando datos, escribo rap para niños pequeños en versos con... Nosotros somos aquí Coffee Records y Costa Costa Management, que somos los que más cojones tenemos de Valencia, porque nunca nadie ha hecho esto aquí. Chicos, muy al loro, Costa Costa viene fuerte. Más rápidos, éramos niños, pero no éramos novatos, por las bandas y los sobresaltos, los junkies y los asaltos. Todo el mundo tiene un recuerdo, un pedazo, sangre, lazos, la primera vez que puse mi nombre... Sí, hoy simplemente venimos de relax, a escuchar, a pasarlo bien. Y generalmente pues estamos entrenando, pues, entrenamos por las tardes o tenemos nuestro propio club donde bailamos y hacemos coreografías donde nos preparamos, ¿no? Pero generalmente hoy hemos venido a ver el concierto, a pasarlo bastante bien y a ver cómo sale esta noche. Yo, what's up, you now in tune, it's your boy Wild Child, you know what I mean? Yo, check it out, this Planet Asia Medallions, peace. Show boy J-Ro, alcoholic, y'all. La mejor música que hay en España y en todo el mundo. La mejor, la que más se va a poner de moda y dentro de 4 o 5 años la vais a ver en todos los sitios y en todas las radios. Lo que pasa es que aquí en España, pues, las cosas entran lentas, ¿sabes? Entran lentas, le cuesta a toda España, pero nada. Yeah, it's a little different. I mean, obviously the language barrier, you know what I mean? It's hard because a lot of people don't understand, you know, the English too well, you know what I mean? They feel the music, so that's pretty much... That's what we're trying to do, you know. We know it's different, but it's different every side of the globe. So just as long as everyone understands that we're doing it from the soul, it's all the same. It's all hip hop. No, pero ahora en Valencia está soltando la peña. Hay grupos buenos, sí. Está moviendo el cotarro. Ha fichado sellos al grupo de aquí de Valencia, como 24 Kilates. Sí, lo que tiene que hacer, hay mucha movida underground. Lo que tiene que hacer los sellos es involucrarse, ¿sabes? Y mirad aquí en Valencia que hay gente buena. Fans, I'm sure there's fans out here, man. I've been out here before, you know what I mean? I worked with Frank T, another artist out here from Spain, from Madrid, and that was the first time I got a chance to see the response from
cats out here, but it was just the hard because they didn't understand the English that well, you know what I mean? So. Ni cuando erupté delante de mis suegros pude superar las cagadas de tu disco puerco. Mercro, Minay, Merca, Final, tu pretina estar más o menos puerto. Es cuestión de química. El idioma y unas tendencias musicales distintas que en el resto de la escena europea han hecho que el hip hop haya llegado algo tarde al público español. Internet ha facilitado el acceso y la promoción a nuevos grupos que intentan hacer carrera desde el submundo, dicen. Yo, YFX, aquí tienes Charlie F24, Quilates, Jacobo Hernández en la casa, ay. Si el rap hoy da dinero, yo soy mísero. No voy a reventar ni con somníferos. Bueno, nada, el hip hop lo que hay que tener claro es que es la cultura, digamos, ¿no? Y dentro de la cultura está el rap, que es la música, el break, el baile, los DJs y el graffiti, ¿vale? Y ahí está la diferencia, ¿sabes? Y hasta eso, digamos, la filosofía, pues... la filosofía, cada uno adopta su filosofía de vida, ¿sabes? Y no tienes que seguir el rollo del rap, en verdad... Está en que no puedes hacer lo que quieras en el rap. Hay cosas que hacer, pero no sé si meterle rap por sonda al cantante de Big Noise. Mira, hay gente que hace rap y te habla de amor. Hay gente que hace rap y te habla de la calle. Hay gente que hace rap y te está hablando de lo mal que va la sociedad, de los políticos y tal. Entonces eso es una cosa que no tienes que ser ni así ni así. O sea, es lo bueno del rap, que cada uno es como quiere y hace lo que quiere. El otro día mi padre me llamó por teléfono y me dijo que Luis Eduardo Aute, que es un cantante muy famoso, decía que lo que simboliza ahora la música, lo que eran ellos hace 30 años, o sea, son los rappers ahora, ¿sabes? Esquivo para el blanco, esquivo para el palestino, esquivo para el magrebí, para el negro, para el latino. Ves a dos bailando en el parque... Y al final te acabas interesando. Incluso en aquella época se oía muy poquito rap en la televisión, pero lo poquito que ya te entraba ya se te iba quedando. Public Enemy y toda la movida esta. Si no tienes respeto, nadie te respeta. O sea, sí, ¿sabes? O sea, si nadie te conoce y tal, nadie te va a respetar. Y si tú no das respeto también, no te van a respetar. Y es así simplemente, pero no es una cuestión de... Es una cuestión de que llevas muchos años trabajando, ¿sabes? Llevas muchos años haciendo rap y de una maqueta, de otra maqueta, de otra maqueta, de otra maqueta, al final la gente pues te tiene respeto porque no estás haciendo una cosa por hacer, ¿sabes? Puedo darte amor, pero más no, es obvio que si cojo el micro se entran los espasmos. No hay una estética que esté definida para la gente del rap, pero bueno, lo que es surgir por lo de los pantalones anchos, se comenta que es por lo de... En Estados Unidos pasaba la ropa pues de los hermanos mayores que habían estado en la cárcel a los hermanos pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, si los pantalones le venían grandes a los pequeños que entraban en la cárcel y tenían que heredar dentro de la cárcel el pantalón de su hermano mayor, pues se lo tenían que poner. Y claro, evidentemente, como estaban en la cárcel, pues no les dejaban ponerse cinturón ni nada. Claro, si ibas con la cadena grande por el barrio ahí, cuanto más grande y más pesada y de oro y tal, pues era como que la partes ahí, como que eres el más. Pesa mis párpados, lágrimas y llanto, sé que volveré a caer, pero no me digas cuándo. Y aparte de los grupos musicales, los estilos diferentes tenían pandillas. Por ejemplo, bandas callejeras que pertenecieran a... Sí, bueno, yo qué sé, por ejemplo, había un grupo pues que era de la zona del Grau, del Cabañal, ¿no? Y este grupo era un rock así muy, muy cañero, muy callejero, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tenía, digamos, como a los vecinos del barrio, como los chavales jovencitos, no sé, como los fans, ¿no? De allá donde iba... ese grupo a tocar, ¿no? Llevaba todo el barrio allí para animarle, sí. Las bandas pues pueden estar, pero si hubiera sido en otra época, me hubiera escuchado rap, hubiera escuchado rock, también, o sea, también habían bandas en esa época, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora, pues la gente de ahora joven, la gente que vive en los barrios, la gente que vive en los barrios escucha rap. Es la música de la calle, es lo que transmite la calle, lo que cuenta la verdad de la calle, ¿sabes? Entonces, pues esa gente...
hace eso. Son raperos porque son raperos, aparte de que sea una banda, pero no porque sea rapero tienes que pertenecer a una banda. Bacón, que paga de pico Aragón y León, como Napoleón con Cristo una nación, comienza la batalla dejando tu huella, saltando la valla en aquella estación, con voice a todo color, con mi coro de tunos mantengo un tono tenor. La simbología está de las manos, en América se llama más porque allí sigue los guetos, los barrios, depende de la zona que sea, pues sí que... Digamos que sí que la hacen más. Cuido mi suerte porque hay caras que parecen cruces. Por eso cuido mis espaldas hasta los lunes. Seguid hablando, diciendo, comentando que en el fondo somos planos. Seguid hablando. Yo, yo, 1-2-1-2, you know what I'm saying? You represent Cali Hip Hop Tour 07. Tax it, you know what I'm saying? Real hip hop, y'all. That's how we do. Yes, yes. Muy al loro, costa a costa viene fuerte. Fanáticos del manga o el anime. Esta viene a ser la definición japonesa de un otaku. Aquí esta concepción es algo distinta. Los otakus son ante todo aficionados y coleccionistas. Una tribu que se ha dado a conocer en España con el cambio del milenio, aunque ellos llevan algunos años más consumiendo los productos culturales japoneses. Autores y obras fetiche, disfraces y colecciones de figuras de sus héroes son los elementos imprescindibles para todo otaku. Es una afición que la persona pues, exterioriza la afición que tiene, en este caso la animación japonesa. Los pilares en sí del otaku, yo diría que es la animación japonesa y el manga, aunque mucha gente pues que no sé, piensa distinto o le gusta otras cosas distintas. Y bueno, tribus desligadas un poco de la música, como por ejemplo los otakus, no sé si has oído hablar de ellos, que son aficionados al manga, al cómic japonés. A... No, la verdad es que no he oído hablar de ellos. No sé. Se conocen poco. Que es aquí. Exacto. Es que claro, los medios de comunicación son muy importantes y si una cosa no la dan a conocer, es decir, difícilmente podemos conocer. ¿Y piensas que han cambiado mucho las inquietudes de la juventud de hoy respecto a lo que reivindicabais vosotros en los años 80? Bueno, pues claro que sí, es decir, cada época marca su tiempo, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que en aquella época pues tenían unas ideas, unas ilusiones, un todo, hoy en día pues... También, lo único que pasa es que de diferente manera. Yo diría que no, porque hace muchos años, las series de Dragon Ball, todas estas tienen ya muchos años aquí. El problema es que yo creo que no se conocía la palabra otaku aquí en España, en sus años. Creo. La afición por este universo imaginario a la japonesa lleva a los otakus a caracterizar a sus personajes favoritos. Es el llamado cosplay, el disfraz personalizado del héroe de turno. A veces la afición es tal que incluso despierta facetas artísticas. Cada vez son más los dibujantes de cómics que han comenzado imitando sus mangas favoritos. Fanáticos o no, ellos lo entienden como un buen pasatiempo. Hace 4 años, cuando conocí a los amiguitos, empezamos a hacer fanzines en tipo cutre, papel, tijeras, cortar, pegar, fotocopistería, y ahora ya vamos a imprenta y los sacamos bien. Entonces vamos a los salones y los vendemos, pagamos los stands y con el dinero que ganamos pagamos las deudas que tenemos. Sale en el salón del manga con la temática de Evangelion. Lo parodiamos y cada autor hace su interpretación de la serie. Yo vi uno parecido hace mucho tiempo, pero no sé, no tiene un placer. Sí que he leído alguno de los vuestros. Yo, pues, es un poco cómico, me refiero. Tengo un amigo mío que siempre se pasteaba, bueno, se tardaba mucho tiempo en arreglarse y tal. Y siempre que iba a su casa, directamente me sentaba en el sofá y dice, bueno, mientras que tú te cambias, te duchas, etc., me pongo una película o algo. Me ponía una serie, me empezaba a verla y así me he llegado a ver series enteras, 2, 3, y al final me llega a decir, hombre, yo también podría aficionarme a esto.
Gran Aluvión sí que es reciente, porque lo que era Dragon Ball era solo Dragon Ball, no tenía más afluentes, entonces no se podía llamar, yo creo, no se podía llamar anime o manga, porque era solo Dragon Ball, y entonces estaba todo muy generalizado ahí, entonces no puedes llamar, sí que es evidentemente anime y manga, pero no era el movimiento que empezaba ahí. Entonces yo lo llevo el manga pues desde hace unos... Allá por el cambio de milenio a lo mejor es cuando empezó del todo fuerte. No es una minoría esto es una masa. Todo el mundo conoce y tiene amigos que les gusta. Porque... ¿está de moda? No sé. Está de moda. Lleva 10 años de moda, así que supongo que seguirá. El cosplay es que, a ver, cuando se hacían los primeros salones, sacaron la normativa de que el que fuera disfrazado podría entrar gratuitamente. Entonces, claro, tú juegas y dices, bueno, pues me voy a cosplayar por ahí para saltarme primero la cola que hay de dos manzanas y segunda para, no sé, para entrar gratis y tal. Pero cuando estás allí, que ves que la gente te reconoce, le hace gracia, si lo has hecho bien, le mola tu disfraz y te hace fotografías, no sé, te quedas bastante pagado. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Friki es, digamos, un apelativo que tenemos nosotros, que nos llamamos entre nosotros. Hay gente que se llama friki entre ellos y se denominan pues a sí mismos de esa forma y les gusta. Y hay gente que no, que para ellos es un apelativo que viene de Estados Unidos o Inglaterra. Y allí, para lo que nosotros en realidad somos, que somos coleccionistas de cosas o algo parecido, en Estados Unidos, por ejemplo, se dice geek, no freaky. Freak se dice a los bichos raros de verdad. Entonces, si queremos hacer como los americanos, lo que tenemos que hacer es geeks, no freaks. Sí, ya que me leo algo, me leo algún libro de mi carrera. Tengo un amigo estudiando filosofía, por ejemplo, y tal. Y yo lo respeto y me dice freaky, no sé qué, cuando estoy viendo algún vídeo o algo que no entiende él de este mundillo. Que te lo diga otra persona con ánimo de ofender, si no lo comprende o no quiere entrar, yo no soy quien para criticarle sus aficiones y supuestamente él no tendría que ser quien para criticar las mías. Para que un manga sea bueno, para mí la estética, yo creo que las tres cosas, la estética, la historia y el personaje, te tiene que enganchar, te tiene que llamar, la historia por lo menos. Porque si no, acabas empezando a leer y yo por lo menos digo, ahí te quedas. Pero yo creo que son las tres cosas, estética, historia y personajes. Lo que es fantasía en algunos aspectos, lo que es la historia, que puede ser una historia profunda o divertida, todo un poco. Como si vieras una película, pero en formato papel. De lucha, de amor, de cuentan una historia, de medieval también hay bastante. Claro, al oír las frases en japonés pues te hace gracia y intentas, o no lo copias, sino directamente se te quedan las frases. Oni-chan, hermanito. ¡Qué buena! Esta me la dicen mucho, Oni-chan. 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 Una visión decadente de la sociedad y una aproximación romántica a la muerte. La gótica es quizá la subcultura que abarca más afluentes dentro de su catalogación de tribu urbana. Un estilo que arrancó del post-punk de los 70 y que se ha manifestado en la música de forma distinta a través de estas décadas. Lo mismo ha ocurrido con la estética, que no necesariamente representa el luto, aunque sí una forma de vida alejada de las convenciones sociales y del imaginario espiritual mayoritario. Siempre hay influencias, creo que todo el mundo tiene sus influencias. Todo el mundo, dentro de lo que se podría decir el mundo gótico, tiene sus influencias. Unos se sentirán influenciados por libros, otros por películas. Cada uno habrán góticos que no sean satánicos y habrán góticos que no sean
que no lo vean todo tan destructivo, que lo vean más como que no todo es tan malo, pero es triste. Yo personalmente lo veo todo como destrucción. ¿Piensas que han sobrevivido estilos que fueron importantes en los 80 y que hoy en día pues tienen adeptos como por ejemplo el de los mods o el de los rockers? Yo creo que no, que toda época, digamos, marcó su correspondiente, pero yo ahora veo pues grupos completamente diferentes, lo que los medios de comunicación ofrecen, ¿no? Es todo lo que rodea la muerte, la destrucción, ahí se ve en la puesta en escena. Se ve bastante bien. Todo lo que es pues las cabezas de cabra, incluso se ve en los conciertos como solemos romper un altar con un hacha de metal. Todo ese tipo de cosas son las que, bueno, nos diferencian bastante de otros grupos en la puesta en escena. ¿Cómo se sentiría un gótico? Supongo que en general, por todos los que conozco, sí, se puede catalogar como más tristones, como más decadentes en la vida, como que todo es un caos sin orden. Supongo que es eso lo que piensan realmente. Muerte y una atracción mayor por lo sobrenatural que por la propia vida. El satanismo ha sido un comodín tanto en la estética como en el resto de las manifestaciones culturales góticas. Si bien no existe un motivo reaccionario en esta tribu, no se pretende agitar la sociedad o cambiar el sistema político, la búsqueda del individualismo y la huida hacia lo oculto y lo opuesto a las convenciones religiosas es un punto común de esta subcultura oscura. Bueno, si hay que... Si hay que identificar el black metal con algo, yo lo identificaría con el Sabbat, con una misa negra. Y es por eso por lo que siempre se suelen montar altares en el escenario, los animales muertos, las cabezas de cabra, los sacrificios, la sangre, es todo, está englobado todo en la esfera de la oscuridad y del satanismo. Se supone que es anticristianismo, algo totalmente opuesto a los cánones que sigue la vida cristiana. ¿Cristiana o cualquier otra religión? Sí, pero en este caso lo que marca bastante el grupo sería si puedes leer letras de canciones y tal, no verías que hay mensajes en contra de alguna otra religión. Más. Es una progresión, supongo que yo empecé a los 12 años, creo. Empecé a leer libros de magia negra y a obsesionarme un poco con todo este mundo y, bueno, a raíz de cosas que te pasan en la vida, te inculcan excesivamente, demasiado fuerte el cristianismo y eso hace que lo repelas. Más que nada se centra en el grupo mientras está, pues ofrece la música lo más extrema posible, mientras el cantante pues ya toda la puesta en escena, todo el ritual en este caso, lo trate de realizar él. Nosotros podemos escupir sangre o tirar vísceras a la gente, etcétera, pero más que nada pues el hecho de coger un hacha y partir un altar con una cabeza de cordero encima, lo suele realizar él. Y si el individualismo es una máxima de la ola oscura, también lo son las diferentes combinaciones de estilos que caben en ella, incluso la otaku. Al igual que para esta tribu, los objetos fetiche y las formas narrativas ligadas al cómic son cada vez más comunes, aunque no siempre se concuerde con este punto de vista. Están los grupos de música en Japón, que como hay cientos y cientos, tienen que llamar la atención de alguna forma. Entonces cogieron la moda de transformar la imagen y coger looks extraños, extravagantes y que llamen la atención. Pues ahora parece ser que los visuals se han encaminado a lo gótico y son más oscuros, mucho maquillaje. Entonces nosotros, que somos otaquitos,
pues tenemos que copiar las modas en Japón. Y las chicas, como nos gustan las falditas y las marionadas, pues a imitar. Yo creo que es eso, que se está reuniendo un poco la cosa, porque ahora desde muchos eventos, a partir de hace unos, de un tiempo para acá, se ven a muchos góticos, a mucha gente pues, que defiende esta forma de pensar. Y se supone, puede ser que aquí en Valencia o en España se junte mucho lo que es el gótico y el otaku. Yo lo veo más como un poco de merchandising, un poco de moda, últimamente. También teniendo en cuenta que la cultura otaku se relaciona sobre todo con el anime y el manga, yo lo veo más que nada como una moda, si está relacionado con lo gótico. Rock and roll siempre habrá. Eso es, la música es lo auténtico, es eterno. ¿Ah? Los periodistas que os gustan las frases lapidarias, una buena frase es esa: lo auténtico es eterno. Para mucha gente, esto, desde que yo estoy aquí, ha pasado 20.000 veces como moda. Pero para mucha gente se queda como moda y para quien realmente se interesa y es algo que le llama la atención, se queda. Yo creo que llevo desde los 16 años que no hay día que por la cabeza se me pase la palabra mod o soul o rhythm and blues o no haya día que quiera estar ahí, que haya pensado en dejarlo o decir esto es una mierda. Me lo paso bien. A lo mejor el día que me lo deje de pasar bien en esto, lo dejaré, pero es una cosa que está todos los días ahí, que me llena y que lo viva, lo vivo. Yo creo que no, porque esto se recicla. Cada año ves caras nuevas. Y nosotros ya somos viejitos, pero cada año hay gente nueva. Como dice un amigo mío, van apareciendo generaciones y cada generación es diferente a la anterior. You can hate me, you can kill me, but you no can destroy me. Para los que hoy son parte de alguna tribu o de alguna filosofía de vida en concreto, ¿piensas que es bueno? Bien, en fin, ya te digo que todo el que tenga, digamos, un pensamiento, ¿no? Siempre y cuando, pues bueno, pues lo lleve bien y respete, digamos, a los demás, ¿no? Pues me parece bien.